¿Qué le ha parecido? ¿Cómo está el corazón? Realmente emocionada. Estoy muy agradecida con los miembros de la asociación. Este reconocimiento lo recibo en nombre de todos los ecuatorianos que son parte de la asociación Asilespi. Esto es un reconocimiento a su labor, a su compromiso y a esa garra, a esa fuerza que tenemos los hermanos latinoamericanos. Merecido, por supuesto que sí, todos los ecuatorianos y los hermanos de Latinoamérica. Querido cónsul, un reconocimiento muy merecido, reconociendo el trabajo del consulado de Bolivia. Sí, muy sorprendido por este generoso reconocimiento, porque la verdad yo no hago mucho, pero ahí está, que esto nos incentiva a las autoridades a poner mayor esfuerzo, mayor dedicación y trabajar siempre de forma coordinada, articulada con los compañeros. Yo creo que además que participa permanentemente de nuestras reuniones, ha debido decir si hay que reconocer a autoridades, ¿por qué no a nuestro cónsul? Muchas gracias a DEMAR, muchas gracias a SILEP. La verdad que esto nos compromete mayor esfuerzo, mayor dedicación y mayor trabajo para con ustedes. Estoy seguro que coordinando nuestra labor desde el consulado con ustedes, vamos a encarar todas las dificultades y también vamos a celebrar algunas victorias que tengamos de manera conjunta. ¿Y ha parecido la ovación de los bolivianos presentes cuando ha sido llamado a recibir el certificado? ¿Cuánto grito, cuánto aprecio, cuánto cariño? Sí, me he sorprendido porque la primera vez que yo hice uso de palabra, solo silbaron porque el anterior cónsul parece que no era muy querido y yo pensé que la comunidad boliviana realmente estaba enojada con su consulado, pero se va revirtiendo esto. Esas expresiones de cariño, la verdad, comprometen mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y estoy seguro que puedo dar. Muchas gracias a SILEP por este reconocimiento, que no lo merezco, pero lo acepto con humildad y con todo cariño. Mayor Neri, ese cariño de esta asociación, esos latinoamericanos que colocan su cariño y su aprecio pelo Mayor Neri. ¿Cómo está tu corazón? Nossa, eu estou muito lisonjeado. Eu já tenho um bom relacionamento com as comunidades, mas agora que está um relacionamento mais íntimo, esse reconhecimento para mim talvez seja o maior reconhecimento que eu já tive na minha vida, porque afinal de contas são muitas comunidades e uma coisa muito organizada, uma união muito frutífera. Olha, muito obrigado a todos os países que me proporcionaram, por intermédio do seu povo, essa manifestação de apreço e de respeito. Muito obrigado mesmo, gente.